Para amenizar la espera, empezaremos en 2 minutos. Two minutes, como se diga, venga, va. Todo en inglés. Todo en inglés no me apaña, así que 2 minutitos, ¿vale? 10 y media. Para guardar el protocolo y empezamos. Que si os gusta la música, debajo podéis encontrar donde pone música, ¿vale? Un enlace al sitio donde mi amigo pone ahí sus canciones, ¿vale? Así que, vale, venga, va. Aquí vamos a empezar ya, ya es y media. Hay que ser puntuales, si se puede. Para lo cual voy a quitar la música. Sí, la voy a bajar a la mínima expresión. Vamos a dejarla a la mínima expresión. No la vamos a quitar porque vamos a jugar ya, ¿vale? No me gusta distraerme con música. Hay gente que le ayuda a concentrarse en la música, pero a mí no, a mí me distrae. Y ya de por sí yo me distraigo mucho. O sea que, como podéis haber observado ya, los que me sigáis normalmente, hoy me he cortado el pelo, ¿vale? No sé que no es importante, pero bueno, un dato curioso. Y nada, ya he quitado la musiquita y vamos a estar aquí al jueguito, que es a lo que hemos venido a jugar. Vamos allá. ¿Veis ahí la videocámara? ¿Veis ahí el logo? Muy bien, todo parece que bien, ¿vale? Vosotros sois mis ojos y mis oídos. Es decir, si se ve bien en directo, si se para, si hay cualquier problema, decídmelo, por favor. Escribidmelo en el chat y yo trataré de corregirlo. Así que nada, conmigo está Gata. Como casi siempre está conmigo Gata, es la incansable. Y vamos ya al lío. Estas cajas del botín, ¿vale? Las estoy guardando. Cuando subamos al nivel 25, haré un directo y un pack opening. Con esas cajas, las que me den de aquí al 25, y supongo que si todo va bien, compraré unas cuantas más. Sé que a la gente le gusta el pack opening. Y eso. Y ya pues haré un directo con el pack opening y luego para completar el directo ya empezaremos a jugar en competitivo, pues porque la verdad tengo ganas. Tengo bastantes ganas de jugar en competitivo. Y no por, a ver, no con el afán de creerme bueno o con el afán de ascender y llegar a ser un pro, sino yo creo que me gusta el competitivo porque la gente, la mayoría
no todos, que juegan competitivo se lo toman en serio. Es decir, no hacen el idiota. Tú puedes ser mejor o puedes ser peor. Puedes tener más manos o menos manos. Pero eso no significa que tengas que hacer idiota, porque eso es otro tipo de personas. O sea, estar el que es manco, medio manco o pro. Yo soy medio manco. Pero luego está el que hace el idiota. Que puede ser pro, pero puede hacer el idiota igualmente. Entonces, en el tema de competitivo nos libramos de muchos idiotas. Nos libramos también, por ejemplo, de que hayan tres keniatas en una partida, porque es como... A ver. Ya, por ejemplo, hay dos estándar. A ver, dos personajes de esto. ¿Cómo se llaman estos personajes? Radog. Bueno, pues ya hay dos. Estas cosas en el competitivo no existen. Es decir, en el competitivo no puedes coger en el mismo equipo dos personajes iguales. Con lo cual yo ya estoy deseando llegar simplemente por eso. Sin más. Veo que nadie se va a coger Geal, así que me lo voy a coger yo. Porque si no me estoy viendo en la mierda. Y no quiero empezar ya rajeando en esta primera partida, así que... Al final me veo obligado casi siempre a jugar de Geal. No pasa nada, no me importa. La verdad es que me gusta, ¿eh? Es una faceta que me gusta. Pero a veces también me gusta ir de malote ahí en plan killer. Y bueno, a ver, ¿quién va a tanquear? ¿Mi tía o mi abuela? A mí no me pongas, que yo no soy la que me mate. Ya, bueno. ¿Te encuentras mejor? Agua. Venga, hombre, hasta algo. Ad curativo activado. Yo te curo, yo aquí. ¿A dónde vas, chaval? Yo te puedo curar, pero no soy Dios. Pronto estarás como nuevo. O sea, milagros no hago. Gracias. Activativo activado. Yo te cuido. Detrás de ti. Venga, va, hombre. Cuidadito. Los héroes no están muertos. Venga, chicos, arriba, va. Venga, hombre, que es que no puede ser. Me ha aturdido. Mira. Solo ante el peligro. Venga. Daño intensificado. Los héroes viven para siempre. ¿Qué más no puedo hacer? Ya estoy siempre quieto. Estoy a tu lado. Atacan mi teletransportador. Han destruido mi teletransportador. Pronto estarás. Venga, ¿qué haces ahí? No sé qué hace ahí. No sé qué hace ahí ese entonces. Vale. Venga, va. Ayuda, que estoy sola. Quitadme los El que estoy solo soy yo y me voy a cagar la leche. ¿Qué cojones hacéis? Que tenéis que estar en el medio. ¿De qué tenéis que estar en el medio? ¿Estamos tú y yo solos? Las maravillas de la medicina moderna. No va bien. No va bien, chicos. Esto no va bien. ¿Cómo no van a estar tomando un punto? Si es que están... están tomando el punto y violando a nuestras mujeres ya de paso. Si fuera en la Edad Media, claro, pero no lo es. Pero... Tu fuerza, gracias.
Venga, va, vas a hacer algo con la sniper aparte de. Venga, va. Los héroes nunca mueren. Venga. Venga, hombre. Debemos defender el objetivo. ¿Qué puedo hacer más? Mato, curo, curo, mato. Venga, hombre. Esto sí que es quedarse fríos. Sí, claro, hombre. Así que sale. ¿Dónde te quedas? Más no puedo hacer, pero claro. Claro, es que si te vas solito. Quedan 60 segundos. Ahora estás a mi cuidado. Si te vas solo, pues. Teletransportador activo. Nos moveremos rápido. Venga. Curativo activado. Me habéis dejado solo otra vez. Pero esto que cojones. No va a dar risa. ¿De verdad que sabes manejar ese personaje, gata? ¿De verdad que sabes cómo se hace? ¿Dónde te duele? ¡Cubridme! A ver, son. Son. ¿Encuentras mejor? Son muy poquito nivel, ¿eh? Son muy poquito nivel, o sea, que no te esperes. Vamos, entre tres digo yo que podréis con ellos, ¿no? ¡Uhú! ¡Qué mal le he pasado, chicos! ¡Qué mal le he pasado! ¡No puede ser! Al final hemos ganado. ¿Cómo no? ¿Cómo no la jugada destacada la de Robin? ¿Cómo no? No me beso porque no me puedo. Si os habéis fijado al principio eran niveles muy bajos todos. Bueno, yo soy bajo, porque soy nivel 17. Pero vamos, eran mucho más bajos que yo aún. Si eso es posible. ¿Qué narices? Soy un narcisista. Soy un narcisista, me he agotado a mí mismo. Venga, qué cojones, soy el mejor. No es así, pero bueno, yo lo digo. Y si cuela, cuela. Nivel 17, yo soy un microbio. Soy un microbio, soy en este juego un puñetero microbio. Soy nivel 17, o sea, gatas 30, 31. Pero es que esos con los que jugaba eran nivel 4, nivel 6. Y es como... ¿A dónde van, muchachote? Mira, voy a ver si alguien se descoge el Geal por una casualidad. Mira, nivel 6, nivel 5, nivel 4. Hombre, que los dos menos 10 son nivel 4, ¿eh? O sea, gatas 31, yo soy 17, yo soy un microbio al lado de gata, pero es que estos son microbio y... No, tres cuartos de microbio o medio microbio. Yo me cogí un personaje que vamos a usar, la... ¿Cómo se llama la mujer esta? Sí, pues... Por eso te estaba diciendo yo, digo, ¿sabes usar ese personaje? Que no, usar. No, pero quería probarla. Porque yo no sé, todos los personajes no los manejo, la verdad. Ni yo, pero por eso, cada vez que hicimos... A ver, nadie se va a coger un Geal, esto es imposible de pensar. No, déjalo, voy a coger yo Geal. No es por nada, porque es que... ¿Dónde te duele? Casi siempre que me cojo Geal ganamos, esto es así. Y bueno... Ah, mira, me van a cambiar de equipo, por fin. Mis plegarias se han escuchado. A mí no me importa jugar con gente de nivel bajo, porque yo hace una semana era nivel 1. Bueno, una semana no, hace 10 días que empecé. O sea, hace 10 días que me compré el juego. Lo había probado antes con la cuenta de Morbid, pero lo que es mi juego, lo que es empezar yo... Pero no sé si hace 10 días, 2 semanas, como mucho. O sea que... Entonces, hay que tener paciencia con los nuevos porque nosotros hemos sido nuevos, ¿no? Todos. No me importa.
Pero bueno, tienes que hacer tú un sobreesfuerzo para que intentar ganar, porque sabes que ellos, pues bueno, no van a tener ni idea. O sea, van a hacer lo que sepan, lo que puedan, lo que hayan visto. Así que, voy a aprovechar este hueco de tiempo para ver si todo va bien, responder a vuestros comentarios, porque sé que algunos me habréis dejado, claro, no. Menuda sorpresa, no me habéis dejado ningún comentario. Madre del amor hermoso. Yo soy una persona llana, una persona... Podéis hablarme lo que queráis, ¿vale? Podéis preguntarme si tenéis alguna duda. Preguntas personales prefiero que no me hagáis, ¿vale? Ya haremos un vídeo de haciendo preguntas a Robin, pero no va a ser este. Este es de Overwatch. Pero cualquier otro tipo de preguntas, de yo qué sé, si tenéis algún problema con el ordenador, alguna cosita, ¿no? Preparaos para atacar. Pues eso, sí. O si tenéis alguna duda de un personaje, alguna cosa, oye, bueno, mira. Ah, mira, hay un gen nivel 12. Pero yo me cojo a soldadito 76. Porque ya hay una fara y tampoco es cuestión de coger aquí dos faras. No sé si me entiendes. Me cojo un personaje pues que me gusta. Vamos, ahí estamos. Como ya dije en mi vídeo de mi setup, voy a intentar ayudar a todo el mundo que me lo solicita así, con temas relacionados con la tecnología, ¿vale? Todo lo que esté en mi mano, tampoco soy Bill Gates y tampoco tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero en lo que pueda ayudaros. Así que ese tipo de preguntas sería correcta. O preguntas en plan, oye, ¿y con este personaje cómo...? Yo qué sé, cualquier duda que tengáis de un personaje. O si me preguntáis cualquier tipo de cosas sobre el directo, no sé, cuánto va a durar. Pues mira, ya aprovecho esta pregunta para contestaros. Aproximadamente hora y media, es decir, hasta las 12. Pero todo depende de cómo evolucione, ¿vale? Yo siempre digo una hora estimada, pero luego a veces es más. Nunca va a ser menos, o sea, eso seguro. A no ser que tuviera muchos problemas técnicos, que se me cayera la internet o cualquier cosa de ese estilo, que esperemos, cruzo los deditos, que no sea, ¿vale? Wow. Mamma mía. Los héroes nunca mueren. Ole, ahí estamos. Tengo un tanto de mira.
Au. Venga, Zar. Ay, Dios mío, me mira. Me siento más joven. Venga, hombre. Si no, se va. Está dando. ¿Que por qué no avanzáis, Dios mío? Joder, no lo he visto, no lo he visto. ¡Wow! ¡Ey! Me he hecho una gacha de 5 a 0. Pero no he visto a ese cabrón que venía por la espalda. No se ve la carga para siempre. No hay descanso. Se me ha colado. ¿No han tenido suficiente? No está mal, no está mal. Sí, sí, hemos tenido suficiente. Pero no solo eso, vamos a ganarte, cabrón. ¿Qué cojones estáis haciendo? Que los pillos me llenan los nervios. Madre mía, vida, pero avanzad y hay una posición de la vez. ¡Ah, madre mía! No he visto la ulti, no he visto la ulti. Fatal. No he visto la ulti porque he usado mi ulti para matar a la diva, pero no he visto que ella ha tirado la ulti. Bueno, en fin, da igual. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Venga, va! Vamos a ver, tiene que haber un tanque y un gear que avance. ¿Qué haces con... ¿Qué haces con Bastion en ataque? La misión aún no ha terminado. Cógete a Reisa. Que me da igual, que viene a Castilla. ¿Cómo que no? Solo dirás tú. No se pasa nada. Con este próximo ni ustedes no se hace nada. Me quedo atrás, esperando. Mientras que avanza, lo que está más fácil va a ser. Atrás no estaba, vamos a ver. Jugada destacada. Hay que matar. Está cambiando con la seguridad. Ah, bueno. Ya no sé lo que han hecho los demás. Eso es lo que he hecho yo. Y yo sí que he avanzado, vaya. Hola, se ha puesto la bota. Pero está haciendo toda la misma. La bota. Y vosotros mirando paisaje. ¿Por bien? Le voy a dar. Venga, me voy a dar a la Gea. Porque... No, y le voy a dar a la Rebel. O sea, se ha puesto hasta arriba. Sí, 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 la Rebel se ha puesto hasta arriba y yo también me he puesto hasta arriba. Oro, en eliminaciones. Sí, pero ¿en qué? ¿Dónde? ¿Al lado de la base? No estaba ahí, siempre estaba al lado del coche. No estás al lado del coche, que estaba yo al lado del coche. Bueno, da igual. Esto no vamos a hacerlo un debate aquí de quién estaba al lado, ¿no? Pues yo estaba ahí. Llegando a Observatorio, Gibraltar. Que más que no había tanque. Estaba yo de tanque y me habéis pasado de mi culo. Bueno, Diva no es. Diva, he ido con Reina, me da igual. Os habla igual porque estáis todos en la base. Matando peña y no se avanza. Ese es el problema. Tienes que avanzar conmigo. Si vale, vale. Bueno, venga, voy a coger Gear porque no se coge nadie. Cógete lo que quieras, yo voy a ir. Preparaos para atacar. Vamos. No atacamos, no me voy a defender. Pues voy a coger Gear porque nadie se lo va a coger, ¿no? ¡Vamos, Mercy! ¡Vamos tú y yo! ¡Vamos! Ya sé, me toca atacar, ¿no? Espera, espera, que hay una Mercy. Espera, espera, espera. Espera, espera. Entonces voy a coger a las paradas. Totalmente.
El Hanzo es para defender más que para atacar, ¿vale? Pero bueno. A los inocentes. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, colega. Antes no sabía apreciarlo. El Hanzo con el dragón debe dormir, aunque sea defensa. Ya, pero bueno, vale, ya me entiendo. Sí, siempre sí, he soñado con trabajar aquí. Pues sí. Pero luego que te queda útil, no te tienes un momentito y la gente se pira. Voy a ver mientras se pasan los 30 segundos, a ver qué tal. El ataque comenzará en 30 segundos. Todo correcto, se ve bien todo, sí, no hay parones ni nada. Bueno, voy a interpretar el silencio como un sí. Así que vale, será que sí. Hola. Ya sé que cuando juego y sobre todo cuando estoy muy concentrado, puedo hacer así concentrado, sí, concentrado, vale. Puedo hacer unas carasas importantes, pero es porque no sé, soy así. Me concentro de tal manera que puedo poner, no sé, la cara como Carmen de Mairena, ¿vale? Básicamente, por decir algo. Vaya, no lo he visto, no lo he visto. ¿Qué tal? Sistemas del Raptora conectados. Vamos. La cura de aquí. A ver, me ha hecho daño. La carga se mueve. Uníos a mí. Venga, va. Mucho mejor. La carga ha alcanzado. Venga, buena. Venga, otro trabajo. Venga, vamos, vamos, vamos. Debe seguir avanzando. Los héroes. Vamos por aquí, vamos por aquí. Tiene una vez por detrás, cuidado. Esta partida no estoy muy bien, ¿eh? No sé por qué, no estoy muy fino, no estoy muy fino. Ayudita, estoy sola, ¿eh? Ya. Pero sola, me acaban de violar. ¿Pero dónde estáis? Dios mío, ¿dónde estáis? Pues... Es que sola. Pero sola, vamos, que un poco más y... Madre de amor hermoso, me suicidé.
Me he suicidado. Me he suicidado y he hecho que se suicide la gente. Qué bueno. Bueno, qué bueno no, qué malo en teoría, pero oye. Así es. He tomado la carga. ¿Verdad? Es todo rojo. Pero más o menos mueve la cesta. Venga, venga. Qué manía de mierda por su teléfono. Qué manía de mierda por su teléfono. Momento gracioso. Ay, Dios. Venga, céntrate, céntrate, Robin, porque... Yo de verdad no entiendo nada. Qué partida te está saliendo esta. Madre del amor hermoso. Tenemos que seguir. Claro, si no lo hubiera pegado. Menos mal, por eso está el vestido, se está poniendo fino, filipinado. Momento gracioso, el que he hecho, bueno, me he suicidado y he hecho que la Gea se suicidara conmigo. Ay, Dios mío. Qué mal he jugado. Pero horrible, ¿eh? Ha sido horrible, ¿no? Mira, le voy a dar aquí a la muchacha esto, porque es que se lo merece. Se ha suicidado por mi culpa. Y es que me he tirado para intentar dar la vuelta y ya me ha seguido, pero claro, se me acabó el gas y era como, yo me he suicidado, pero también se ha suicidado. Ay, la hostia. Perdona, merci. Madre del amor hermoso, pero qué tontos estamos, Momento gracioso, momento épico. Momento. Preparad vuestras defensas. Momento tonto. También. ¿Por qué no decirlo? Venga, ahora voy a coger la Mercy. Vamos a coger la Mercy. Ay, con dos ovarios, oye. Con dos ovarios. No hace falta tanque. No, vale, venga, no, no voy a coger el tanque, en ningún momento. A ver, no hace falta, si te pones... Mira, vamos a hacer una cosa, te vas a poner en buen sitio, yo te voy a estar potenciando y curando a saco, y tú dedícate solo a matar. Sí, este sí que era el lunes. Tú y me lo espérate, vamos para allá y ahora te digo, a ver si hay algún sitio así guay, donde... Muchas gracias. Estoy aquí. Hola. Aumento de daño activado. Venga. Pues a ver, te voy a decir yo sí que venga. Vamos a. Arriba, venga. Vamos a subir para arriba. Vamos a subir para arriba. A ver, sitio. Mira, aquí te digo yo, un sitio, ¿vale? Aquí soy carne de cañón. Aquí, justo aquí. Que no, yo te voy a... Mira, yo a mí no me ven aquí. Te voy a potenciar, ¿vale? Yo voy a estar aquí abajo, que a mí no me ven, y te voy a potenciar, ¿ok? Y te voy a curar cuando haga falta. Tú no te muevas de ahí. Ponte en plan torre, venga. Venga, daño intensificado, venga. ¿Ves? Muy bien. Bueno, estás a tope, te estoy potenciando. Estás a tope. Tú mata, dedícate a matar, punto. Te estoy curando, alguien te está dando. Mira a ver quién te está dando, cojones. ¿Quién te está dando? Que no buen sitio, que no buen sitio. No se la vayan. Y eso es muy bajito porque soy un manco súper fácil.
Vamos a ver, yo te estoy curando, pero alguien te estaba dando ahí abajo. Que no se la veía, que quedó tan enfermo. Y no te estabas enterando, eso ya no es culpa mía. No, pero vamos a estar hablando más. ¿Ya? Porque si no voy a quedar hablando mal y no. O sea, es que no. No, pero es que no solo no te has enterado. No, no. No me he enterado yo y no se ha enterado el Hanzo que estaba a nuestro lado. O sea, ninguno de los tres nos hemos enterado. ¿Alguien ha llamado a un médico? Venga, no te escondas, que no te puedo curar. Vienen a por mí. Ad curativo activado. Va, venga, que te quedas aquí, que pareces idiota, venga. De tal palo, tal astilla. Te quedas aquí, va. No te quedes ahí, hombre. Si sabes que te están pegando. Teletransportador activo. Me he abierto el camino. Mi habilidad definitiva está lista. Y me he quedado solo, me cago en la puta. ¿Dónde cojones estáis? Una recuperación rápida. Esto lo detendrá. Esto sí que es quedarse fríos. Dale, pero. ¡Ay, oh, Dios mío! Pero coño, ¿qué me estás? Me cago en la puta. Me tiro la mesa como si la reviento. Me da lo mismo. Es que esto. ¿Dónde está la gente? Porque yo solo estoy curando a la. Nos están pidiendo polvo a la escuda Sniper. A la Sniper. Solo veo a la Sniper. O sea, no sé. Dime tú a mí dónde está. No salgo de la puta base si no hay un tanque, ya está, se acabó. Ah, pero si es que no hace falta, ¿no? Hombre, si te sitúas bien, no sé dónde te has situado tú. ¿Dónde te has situado? ¿Por qué no te he visto? ¿No te he visto? O sea, no te estoy viendo. Os estoy viendo a tomar por culo. Y no llego a curaros. ¿Qué quieres? ¿Qué te diga? No sé si es que jugáis al escondite, venga. Vamos a jugar al escondite, venga. ¿Dónde te duele? Repetido. Vamos a jugar al escondite. La justicia llueve del cielo. Quitármelos de ti. ¿Dónde está la gente? Venga, hombre. ¿Dónde está la puta gente? La verdad, puede ser malo, pero. Ey, no saber dónde tienes que estar, eso ya es. Eso es imposible, fenómeno. Esto se va a ganar, pero vamos, empezamos. Es que, vamos. Pues no sé dónde cojones estáis. Pronto estarás. Ahora. Los héroes nunca mueren. Tú tienes que ir. Aquí estoy. Cuidado que tienes a la diva ahí. La justicia llueve del cielo. Las maravillas de la medicina moderna. Estamos ciegos. Estamos putamente ciegos. Venga, la nota, ven. Ahora es la persona que te da. Muchas gracias. Ya va, no te escondas que te estoy curando. No me seas gilipollas. Curativo activado. Venga, va. Si te estoy curando, no es para que te escondas. Sí que es que me vendría bien algo de ayuda por aquí. No toques los huevos. Daño aumentado. Pégale. Pero le quieres disparar ya de una puta vez. Me cago en tu puta madre, hijo de la gran puta. Pero qué cojones, ¿a qué juegas? ¿A qué juegas, chaval? ¿A qué juegas? ¿A dejarme tirar a mí? ¿A qué juegas? Joder, la madre que os parió ya. ¿Qué cojones están jugando esta gente?
que es tan difícil de jugar en equipo, intentar centrarse en equipo. O sea, te estoy curando, es para que tú te dediques a pegar, que eres un puto DPS. No sé si eso a la gente no le entra a la cabeza. A ver, tío, coge, si te coges un DPS es para hacer daño, punto. No te dediques a hacer gilipollas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya está, es así. DPS igual a hacer daño, heal igual a curar, tanque igual a tanquear. Tanquear no allá, ni allá, sino donde tienes que estar. Y tipo, bueno. Es que claro, será marcado. El Fallen será puto marcado, porque es así. Claro que sí. Le hemos dejado que se la marque. Igual yo hablo por hablar y no sé de qué estoy hablando, no lo sé, porque a veces me siento raro. Me siento como si fuera el único que ve las cosas como yo, ¿no? Pero soy el único. Soy único en el mundo. Porque si te coges un tanque y no estás tanqueando, pues es como si no hicieras nada, no sé. Pues eso. Así nos cambian de equipo y por lo menos tenemos mejores compañeros. Dime, gata. Sí, a ver si tenemos mejores compañeros. ¿Puede ser? Bueno, se puede ser. Bueno, pero lo que no se puede perdonar es que no sepas lo que tienes que hacer. O sea, si coges un Geralt tienes que curar, punto. Y tienes que estar donde están tus compañeros. No a tu bola, sino donde están tus compañeros. O sea, eso no se puede perdonar que no lo sepas. Ah, no sé qué sea el nivel 1. Si eres nivel 1, dices, vale, te lo perdono. Pero siendo nivel 12, no te lo voy a perdonar. Que luego cures más o menos, que resucites más o menos, que te falta práctica, es lógico. A mí me falta práctica, porque solo soy nivel 17, triste. Pero lo que no te voy a perdonar es que te cojas un Geal y en vez de curar estés pegado disparando a la gente. No, es que eso no te lo puedo perdonar, es imposible, porque eso no es malo ni bueno, eso es de ser un capullo o una capulla, es lo mismo que seas mujer que hombre. Es que faltan héroes de ataque, cógete un héroe de ataque, chiqui, porque no, aquí la peña es que es la peña hoy, ¿eh? Cógete al que quieras, Reaper, o cógete a ver, este porque eso hace bastante bien, veamos. Pero falta pupita. Que no está daño. Vale. Me cura y hago daño. Nivel 6. Bueno, no pasa nada. Yo nivel cuidaré 6. De vosotros. Un nivel 6 es normal que no sepa que Hanzo es para defender y no para atacar. Se lo puedo perdonar y se lo voy a perdonar. No, 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 no. A ver, no. Venga, va. Tú tanqueas y te curo, gata. Bueno. Estad pendientes de vuestra salud y llamadme si necesitáis ayuda. No tanqueas, voy a curar al otro. Curativo activado. ¿Sabe pasar? Ubicado en la mano. Venga, está ahí, está ahí. A ver si se lo... A ver si nos va a matar a todos el gilipollas este, porque no hay nadie que... ¡Hala! ¡Nadie! O sea... No hay nadie que me cubra. El tanque está donde no tendría que estar. El tanque no puede meterse en los edificios. El tanque tiene que ir por el medio. Tiene que tanquear. Esa es la palabra. Asómate que si no te puedo curar. Venga. Espabilá. ¿Qué es una espabilá? Ahora estás a mi cuidado. Vale, el tanque tiene que ir por el medio. Ay, ay, ay. Dale. Estoy curando, venga. No te cures, yo te curo yo.
Se me ha congelado, ¿cómo me ha dado para curar? Es que no entiendo. La May esa se está marcando una partida que te caga, yo no. Y ahora falta el curao. ¿El curao? Que no sé qué huevos hacen con Hanzo, pero bueno. Pero nos ha tocado el día de lleva a tu... Lleva a tu new contigo. Estáis desperdigados, así que como... No podemos detenerlo. Oh, no sé, la culpa es mía. Temblada ante nuestras puertas. Yo te voy a curar. Me vendría bien algo. Haz curativo activado. Venga, va. Aquí, Hyper. Vamos a ver. No te curo yo, tú mata. Alguien ha llamado a un médico. Esto sí que es quedarse frío. Me ataca. Salve. Ahora estás a mi cuidado. ¡Uy! ¡Wow! Era comida. El gancho, tú se tiras el gancho, pillas al bastión, ¿no? No hubiera sido lo suyo, ¿no? ¿Quién me necesita? Esto está jodidamente. Joder, qué cabrón, te has tenido. Tenemos que seguir moviendo la carga. Esa es culpa mía. Porque no me he fijado de que estaba yo ahí más solo que la una. Esa es culpa mía. Una recuperación rápida. He intentado ir a curar a mi compañero. Porque... Aquí, para. Siempre tengo el afancito de intentar curar esto. No me curé, no me curáis porque si me cubrís es una cosa tan mala. Empezamos otra vez. Y no sabes que cuando muere el Head, pues el tipo está. Joder. Curativo aquí. Esto sí que es quedarse. Venga, mata, haz algo, capullo. Te voy a resucitar para algo, joder. ¡Venga, hombre! Los miramos a la mesa. Esta noche estamos gafados, ¿eh? Lo siento, pero esta noche... Soy la doctora de guardia. Atravesar. ¡Que te equivoco! Bueno, sí. ¡Joder! ¡Qué mala la peña! ¿Pero por qué no se ha cogido tan pocho? Ya te digo. Empezamos otra vez. Pronto estarás con nosotros. Atraviesa aquí, Hyper. Daño aumentado. Que ven, que se ha pasado de ahí. Cúrame, cúrame. Te curo, pero sal de fuego, si no. Fríos. Porque
mira, porque ve a alguien muerto y si puedo lo resucito, no sé. Bueno, vale, entonces. Si no, vamos a ganar. Si no, vamos a ganar. Esto, vamos. Si tuviera tan claro la primitiva, sería rico, pobre. ¿Te encuentras mejor? Atravesad el iris. Me vendría bien algo de ayuda. Me están pegando por atrás, pero ¿queréis? Estoy a tu lado. Proteged la carga. Activando secuencia. Quedan 30 segundos. ¡Vengan! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vengan! Recuperación rápida. ¡Cúrame, vamos! ¡Pues una maña tú! Yo estoy muerto, sí. No, claro. Sí, tú te fíjate. ¿Te encuentras mejor? ¡Vengan, que ahora no! ¡Me están atacando! ¡Va a llegar por mí! Va a ir a por mi tipo. Es imposible. Madre mía, qué partida es de mancos, ¿eh? ¿Qué partida nos están tocando? Pero bien, ¿eh? Pero tela, ¿eh? Nivel 5, nivel 6, nivel 8. Venga. Jugada destacada. Vamos, que tienen derecho a la vida la gente. ¿Pero qué es el nivel 5? ¿Debe ser un 50? Es que no, no, claro. Que no, que no. ¡Te equivocado! La banca es nueva. Partida horrible, pero horrible, horrible. Además no puedo. Mira, le voy a dar. No sé a quién darle el bruto. Venga, esta. Va, se la ha marcado, se la ha marcado. A la samurai. Por qué madre mía. Vaya partida. Tengo ganas de subir al nivel 25. Pero vamos. Canita gana loca, vamos. Pero tampoco quiero que sea pesado, si no subiría. Haría un directo de 12 horas para subir al 25, pero tampoco quiero que sea tan pesadito, ¿no? Que hasta me aburra a mí, vamos. Me voy a coger a este y ya luego si veo que no hay Geal, porque a veces la gente si elige Geal de primera, ¿sabes? Es como le estás dando la. Como decir, venga, así puedes coger tú lo que quieras, no, no. Bueno. Vale, no veo comentarios vuestros, así que imagino que todo se verá bien y se oirá bien. Así que gracias por estar ahí. Enhorabuena por estar ahí, porque de verdad me alegra mucho que estéis ahí. La pena es que no podamos tener una conversación, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Me estáis conociendo, es normal que al principio, pues. Pues bueno, no pasa nada. Más adelante ya veréis cómo ya nos soltamos todos y tendremos esa conversación que pretendo tener. Venga, menos mal que nos cambian de equipo, menos mal. Ay, Dios mío. Si puedo conseguir la beta de Watch Dogs, a ver si lo digo bien, espera. Watch Dogs 2. Watch Dogs 2. Siempre me lío, venga. Watch Dogs 2, es decir, el Watch 2, pero el 2, el que van a sacar ahora, ¿no? ¿Vale? Si puedo conseguir la beta, que no lo sé si va a estar para PC, si la puedo conseguir la traeré aquí al canal. Y haremos un par de directitos con ella, ¿vale? Yo tengo el 1. El 1 lo tengo, lo he jugado bastante, la verdad, y me gustó. No es nada del otro mundo. Es un GTA. Es una mezcla entre GTA y algún otro juego, pero bueno, está bien, divertido es. Y el 2, no creo que me lo compre de momento, o sea. Si Ubisoft quiere regalármelo, gracias.
que no va a ser el caso, pero bueno. Y si no, pues no creo que me lo compre. Porque el día 13 se viene Battlefield 1 a piñón. Haremos un directo largo, haremos un directo un día 13 si se puede, si todo va bien y se descarga el juego y tal, porque aquí con las tecnologías a veces nunca se sabe. Si todo va bien, pretendo hacer el día 13 un directo largo, ¿vale? Un directo de quizás 3-4 horas jugando el Battlefield. Así que con amigos seguramente, supongo que se unirán a mí, pues Gata y algún otro amigo, porque estamos esperando ese título con bastantes ansias, así que ahí va, ese adelanto. Y bueno, así me he comprado hoy la Season Pass de Crew, ¿vale? Igual no os interesa, pero bueno, en el próximo directo que haga de ese juego veremos todo el contenido que viene en la Season Pass. Había una oferta muy buena por 10 euros en Uplay y he dicho, pues mira, venga, va, ¿por qué no? Porque a veces esas ofertas hay que aprovecharlas. Y luego me he enterado que va a haber una expansión en noviembre de ese juego donde van a incorporar a lo que ya hay el tema de la policía. Vale, básicamente no me he informado muy bien aún de qué es, de qué contenido lleva, pero lo que sí decía el mensaje es que hasta ahora hemos sido los dueños de la carretera, pero que ahora no va a ser así a partir de esa expansión donde se añade policía. Aún no sé si la policía va a estar llevada por la IA o van a ser otros players, o sea, a mí no sé. Yo no soy ley y orden, ¿no? Yo he sido siempre bastante antisistema, sino antileyes. O sea, a mí basta que me digas por ahí no pases para yo pasar, ¿no? Porque no me gusta demasiado esas cosas. Pero bueno, pero no soy fan de la ley ni el orden, ¿vale? Pero la respeto, evidentemente. Bueno, dejo claro eso. Pero con esto ya quiero decir que me enrollo bastante, que si la policía está al final manejada por jugadores, no me gustaría ser policía, ¿vale? En el juego. No me desagradaría, sería una buena experiencia, ¿no? Lo podrían hacer en plan como hicieron con el Need for Speed Rivals, a cual yo jugué nada prácticamente, pero más o menos el concepto y la idea del juego lo cogí. Y entonces, pues eso. Si lo hacen así, pero evidentemente con este juego que me gusta bastante más que Need for Speed Rivals, pues sinceramente, bien, perfecto. Venga, va, Gata, ¿qué te vas a coger? El nivel 91. Vale, me voy a coger Gear directamente. No me disgusta. Cógete un tanque si no te importa. Ah, no, ya hay tanque. Pues cógete un DPS. Vamos a atacar. Con lo cual Hanson no, ¿vale? Y este muchacho 71 va a ir de Gear. Pues igual, mira, me cojo igual a este. ¿Qué voy a decir? Pues, venga, vamos. Protegeré a los inocentes. Así que lo dicho. Que la paz sea con vosotros. Y es una expansión que cuesta 25 euros. Bueno, aún es pronto para saber todo el contenido que va a llevar esa expansión, pero tiene buena pinta, tiene buena pinta. El ataque comenzará en 30 segundos. Y eso le va a dar bastante vidilla. A ver, no sé si cambiarme. A Gear, no me voy a cambiar a Gear. Pero igual me cambio a... Ahora todos somos unidos. 4, 3, 2, 1. Comienza la carga. Escoltad la carga. ¡Adelante! Corre,
¡Ole! Mucho mejor. ¿Quién me dispara? Acercaos y curaos. He encontrado su teletransportador. Todos a curarse. Torreta enemiga destruida. A ver, por aquí. Torreta enemiga a vista. Os tengo en el punto de mira. Torreta enemiga destruida. Torre despejado. Vida. Estoy curado. Voy a coger aquí un buen sitio. Lo he matado. ¿Y quién me ha matado a mí? Ah, me ha matado a él y... O sea, nos hemos matado los dos al mismo tiempo. Vale. Bien, ya. Hemos empezado haciendo una rachita ahí importante de 6 muertes, ¿eh? ¡Necesito sanación! Y entonces poco voy a tener la última. A ver dónde estamos. Espera, que estamos... Estoy yendo mal, esto que es. Esto es una guasa. Estamos yendo fatal. Estábamos yendo hacia atrás. Despiste, total. Despiste máximo. Os tengo en el punto de mira. Guau, no estáis asesinando. No es que pasa eso tercera, ¿eh? Vale, no tendría que haberme asomado, pero bueno. No ha pasado. Todavía no es. Claro, cuando juegas y ganas. Thank you.
¡Ole! Perfecto, o sea, partida que me he cascado, o sea, yo me he cascado en la vida. Hemos ganado, hemos ganado y hemos hecho una muy buena partida, así es como se juega. Mira, si no he muerto ninguna vez, 14-0. Pero yo he muerto una vez. Madre mía. Te voy a dar mi voto solo por eso, ¿eh? Menuda partida se ha marcado. Increíble. 14 bajas, madre. Impresionante. Épico. Mira una lagrimilla. Nosotros no hemos hecho mala partida, tampoco es que sea una muy buena partida, ¿vale? 9 bajas. Una partida regulera. Pero bueno, bueno, estoy contento, por lo menos hemos ganado, porque es que las otras partidas, madre mía, ¿no? Pues eso. Entonces, todas las betas y cosas que vaya consiguiendo para el canal, pues las iré trayendo, evidentemente. Preparad vuestras defensas. Defensa. Igual me cojo a Hanzo. Porque me gusta bastante. ¿Qué te quieres coger tú? Mira, si me corro cambiar de segundo. Sí. Voy a coger a Hans. Me gusta, la verdad, no se me da mal. Pero en función de lo que cojan ellos, si no hay ningún Geal, lo cogeré yo. A ver, cojo esto. Vale, pues voy a cogerlo yo. Ya está. Vamos. Yo cuidaré de vosotros. Entonces, no tengo. Haz curativo conectado. Hola. Muchas gracias. Reyes debió haber liquidado a esos de Eterno. ¿Dónde va ese? A ver. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Saludos. Saludos. Hola. ¿Por qué siempre hay que arreglar las cosas con violencia? Supongo que no se va a quedar ahí, ¿no? Llegan los atacantes. Detened la carga. Pero vamos a ver. ¡Que me ayude! Para, que para eso te estoy potenciando. Sí, al curativo activado. Vamos, 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 vamos. ¿Te encuentras mejor? Estoy a tu lado. Vaya, vaya. Ahora estás a mi cuidado. Me están atacando. ¿Quién ha llamado a un médico? Los héroes nunca mueren. Aumento de daño activado. Yo te cuido. Quitarme las cosas. Venga. ¿Te encuentras mejor? Tu fuerza aumenta. ¿Dónde te duele? Venga, va, a ver si nos morimos. Me han reventado, me han reventado. Me han reventado todo, bueno, varios. Mi visor táctico se está cargando. Activado. Mi habilidad definitiva ya casi está. ¡Nerfea esto!
Gracias. Venga, que te curo, June. O sea, gata, perdón. Gata, que te curo. Los héroes nunca mueren. Dios mío. Una recuperación rápida. ¿Te ha vuelto la cosa o la mano? Y otra cosa es que aguante. Muchas gracias. Todavía estoy aquí. ¿Alguien necesita curarse? Ya estás listo para causar daño. Pronto estarás conmigo. ¿Qué ha sido eso? Me ha caído la puñetera rueda del cielo. Madre mía. Una recuperación rápida. Venga, mira. Si sabes volar o algo. Muchas gracias. Corre, corre, y si sabes seguir a tu hermana. Madre mía. Ya más no puede hacer. Tengo la ulti, Yo he muerto, así que sigue lo de la torre. destrozando, señores. Darle un apoyo, darle un comentario ahí de apoyo de venga, gata, tú puedes. No, te aguanto la torre conmigo, La gata vale mucho. Por eso es la gata. Mira, 19, uno, no te digo. Y yo, pues, bueno, he curado el 28% del daño recibido por el equipo. Excelente. Venga, esto se lo voy a dar a la gata porque eso, bueno, no me ha dado tiempo a dárselo. Qué pena. Se lo merece, la verdad es que se lo ha merecido. Ha hecho una partida guau. Porque sabes, la torre es que la torre es militar. Escúchame, la torre que ponen atrás, no cerca del objetivo, porque la gente normalmente tiene que dar la vuelta a ustedes para llegar hasta ella. Entonces, si lo ponen lejos, es mejor. Claro, claro. Más que tener miembro para que cuando lleguen, así que no sé, no sé si la oís, pero me está dando una masterclass de cómo poner la torre y dónde ponerla. Bueno, mi teoría es falta, Si queréis aprender de gata, dejad los comentarios y haremos un directo donde ella estará aquí. Y os podrá contestar. ¿Vale? Ahí os lo dejo. Es que me he cascado partida. Es que lo voy a ver los mejores momentos. Ya somos nivel 18. Tenemos ya una cajita más de botín. Y podemos hacer un directo gata haciendo una masterclass de cómo utilizar ciertos personajes, ¿vale? Si encuentro comentarios de apoyo hacia ella, ¿vale? Así que ya sabéis, poner la pluma. Afilar la pluma para escribir. No lo digo de broma.
A ver, es ataque, así que Hanzo en ataque no va a ser. Y si queréis saberlo, a mí aquí de tanques el que se me da bastante bien es Zarya y Diva, ¿vale? El resto, más bien va. Luego, sanadores, se me da muy bien Zenyatta, por supuesto, y bueno, y Mercy. Pero ven. Vamos a ver. Protegeré a los inocentes. Y en ataque, pues casi todo, la verdad. Lo único que no se me da muy bien es el de las pistolitas, ¿vale? Ese no. De las pistolitas no. Ah, que está destapado, vale, no sé qué puede hacer. No sé, tendré que practicar más seguramente, claro. El ataque comenzará en 30 segundos. Vamos a ver. Zenyatta, yo si veo que con Zenyatta vamos bien en la party, pues sigo con esto. Despejando la zona. Si no, pues del sistema. Cambiaré a Mercy, ¿vale? Estoy lista para la acción. Va. 3, 2, 1. Yo me voy a ir por aquí, no quiero protagonismo. Estaba solo, pero solo más solo que la una. Voy a cambiar de héroe. Mi equipo me necesita. Y vamos a coger a. Moviendo la carga. A este hombre, venga. Ahora todos somos soldados. ¿Ha sido eso? Ah, claro. Todavía no estoy. Me estoy ganando de vida, es que necesito curarme, pero ya. Necesito sanación. A ninguna coges, estoy a 11 vidas.
carga se mueve. Debemos protegerla. Detrás de ti. Ya, arriba, ya, arriba. Venga, hombre. Qué broma. Dios mío, hay que cambiar. ¿Qué me puedo coger? No, pues... Voy a ir a curar porque la que, el que estaba con Kenyatta se ha dejado eso. ¿Dónde te duele? Voy a curarte. Muy bien, hombre, sí señor. Básicamente no puedo pasar. Empezamos sin... otra vez. Nerfea esto. Me mata, me mata. ¿Me mata? No. Dale, dale, dale. Aquí lo tengo. ¿Alguien ha llamado a un médico? Aquí, soldado 76. Wow, 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 wow. Estamos jodidos. Estoy aquí. Me atacan. Cuando esté, ya lo tengo. Aumento de daño activado. Venga, va. ¿Por qué nos hemos parado? Mover el culo y... ¡Cubridme! Ahora escucha mi cuidado. No hay tanque. Estoy más para allá que para allá, no voy. O sea, a mí me gusta tener... enemiga cerca. A ver. Pero es que no, o sea, el Rock 2 es prevenido donde cojo el está. Enemiga a la vista. Ah, que no tengo chulo, pero no, espérate. Bueno, no tengo micro, o sea que... ¿Te encuentras mejor? ¿Dónde te duele? Agrupaos alrededor de la cadena. ¡Vamos! Pero vamos, no ayuda. O sea, o venís o nada, se está ordenando más. ¿Alguien ha llamado a un médico? Visor táctico activado. Eso está mejor. La carga se ha detenido. Venga, hombre, he matado a dos, menos mal. No, a cuatro, no sé cuántos he matado, pero un montón. Venga, va. No toleraré la derrota. Atacad ahora mismo. Torreta enemiga a la vista. ¿Te encuentras mejor? Carga asegurada. Adelante. Correta enemiga avistada. ¡Ay, que confiamos! ¡Uno! Dios, perdido. Está perdido por mis ovarios. Porque es que vamos, nunca estamos. Pero perdidísimo. Pero yo no puedo ser estanque, DPS y todo. No puedo ser, pero... Está perdidísimo, vamos, total. Si hay un tanque, porque cojo el tanque. Jugada destacada. Pues no lo sé, porque la gente se aburre o por qué cambia, no sé. No tengo ni idea. Bueno, le voy a dar mi punto al enano que lo ha hecho bastante bien. En teoría llevamos 1 hora y 27 minutos, ¿vale?
que es el objetivo, ¿vale? Era más o menos hora y media, pero no podemos irnos con esta partida, ¿vale? Así que vamos a jugar una más, vamos a intentar que vaya bien y entonces sí, podremos despedir este directo como se merece. Coge este tanque y ya está. Porque al final si queremos ganar es lo que toca. Yo te curo, tú tanqueas y punto, y se acabó. Y luego los demás quedan lo que puedan o lo que quieran. Miren, en esta ocasión no podemos decir que los demás son nivel bajo, por eso no saben qué hacer, ¿no? O sea... No, pero ellos tienen, aparte de que la hayamos tomado, no, ellos tienen 260, bueno, 260, un 160, un 98 ya. Y un 80. Está claro que estamos... Y nuestro más alto es un 71, o sea que... Está... Debo decir que al final tienes... Cuanto más juegas, pero... Los niveles no significa que seas mejor o peor, sino simplemente que has jugado más, ¿vale? Ya está. Pero, y ahí voy a hacer un inciso, por eso digo pero, cuanto más juegas... Pero no estás ¿Eh? Ah, que tengo que dar ya, vale. En teoría, cuanto más juegas, mejor eres porque practicas más. Porque como siempre he dicho, la clave de mejorar un juego es practicar. No usar atajos, no usar chetos, no usar tonterías, sino practicar. Entonces, pues vale. No sé para qué vais para allá. Pronto estarás como nuevo. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Ve lo que está. Escudo, 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 nuestro amigo. Hay que dejarles salir, qué manía de ir ahí, es que no. ¿Alguien ha llamado a un médico? Vamos. Ya estás listo para causar la torreta enemiga. Con tus ojos. ¿Te encuentras mejor? Hay que dejarles porque si no ellos pueden estar desde la base haciéndonos daño. Y nosotros no podemos hacerle daño a ellos. O sea que es una tontería. ¿Dónde te duele? Pero como no. No, pero se me da. No sé para qué se me da. Pero voy todo lo rápido que puedo ir. Ganamos. Quedas mucho. Ahora estás a mi cuidado. Los héroes no van. Vienen a por mí. El enemigo está.
Ahí adelante, ahí adelante. Aumento de daño activo. Me están atacando. Automedicación. Los héroes nunca mueren. ¿Se puede hacer más? No, no se puede hacer más. Pues bueno, no se puede hacer, o yo no sé hacer más. Vamos a corregir. Yo no sé hacer más. Curar, potenciar, resucitar. Ya cuando sirvo es que estoy de muy mala hostia, no sé si me entendéis, pero sí. Asómate, gata, asómate aquí al balcón, asómate. Soy la doctora de guardia. Vale. Sistemas. La justicia. No tengo para resucitar, ¿eh? Parece que sí. Estoy contigo. Tu fuerza aumenta. Ayúdame. Pero no te vayas. Pero no te vayas. Estoy curando. Te estoy curando para que luches, no para que huyas, joder. Siempre interrumpen mi trabajo. De verdad, ¿eh? Venga, hombre, qué suerte tiene, cabronazo. Estoy curando para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora estás a mi cuidado. Vienen a por mí. Estoy aquí. Tiradito, venga, lucha, hostia. Lucha, que para eso te has cogido ese personaje, me cago en tu puta madre. Lucha ya, hombre. ¿Dónde te duele? Joder, que no te curo para. No curo para que la gente huya. Si te estoy curando, lucha, quédate en lucha. Si mueres has muerto, pero no te dediques a hacer gilipollas. Encuentras mejor, quedan 30 años. Pero me cago en la hostia que estaba al lado. Y no aquí, sino que estaba al lado a la derecha nuestro. Y el escudo no ha hecho nada, ¿no? Se me ha matado como que sea. Nada. Entendido. No, los milagros de la medicina de hoy en día. Venga, cojones, que lo hacen. Me vendría bien algo de ayuda por aquí. ¡Fuego a tope! ¿Alguien ha llamado al médico? Los héroes nunca mueren. Venga, más vale.
Utilicéis esa vida como vamos. La justicia llueve del cielo. Está la diva ahí. Mira la una recuperación rápida. Y no van a por ella. Y me están pegando a mí. Ahora estás a mi cuidado. Ah, ya me parece que no duda, ¿eh? Me vendría bien algo de ayuda por aquí. Yo te voy a curar. Venga, a ver si tú haces algo, hombre. A ver si haces algo. Quitádmelos de encima. Pero ¿cuántas ultis tienes, hijo de puta? ¿Cuántas ultis? ¿Ha tirado dos en menos de tres minutos? ¿Pero cuántas ultis tienes? Este cabrón. En serio, ¿eh? Venga, tira flechas, macho. Eres más inútil que un bocata gamba, no me jodas. Ya casi se ha acabado. Claro. Venga, vamos, tanquead, haced algo. Victoria mis cojones, ahí estamos, joder. Pero no es tan difícil, claro, esta diva ha hecho lo que hace el coño, así, hablando de plata. Vamos a dejarnos. Porque... Dime. Vale. Ha hecho lo... Sí, un segundo. Cuenta... Ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿vale? Ya está. Casi 8000 de curación. La diva ha hecho lo que le ha salido de la rajilla. Así, ya hablando plata. O sea, así de claro. Yo no soy de hablar así, ¿no? Pero es que ya está bien. Ya, aire. ¡Aire! Es lo que se tienen que dar, pero aire de lo debe, vamos. Ay, bueno, pues eso, que... Gata tenía que ir al baño y es muy tímida. Por eso quita la videocámara un momento. Así que... es eso. No, es que es eso. Pero se lo han permitido. Le han permitido hacer lo que le da la gana, porque es así. Es que hay gente que juega como con miedo, ¿no? En plan... ¡Ay, cuidado que me matan! No, coño, pues si te matan, que te maten. Pero lo que no puedes hacer es una muy mala partida y no ayudar, y no jugar al equipo, y no ser útil para el equipo porque cuidado que me van a matar. Lo siento, si te matan, te aguantas, porque a mí me matan también y no pasa nada, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto sufrimiento! Bueno. Nivel 18, 17 cajitas que las estamos guardando, no hay problema. Aquí vamos a dejar el directo, prometí dejar el directo con una buena victoria. Esta ha sido una victoria aceptable y como ya estoy cansadito y ya he despotricado hoy lo suficiente, no quiero seguir despotricando. Es mejor a veces una retirada a tiempo siempre es una victoria, ¿no? Entonces voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado, por favor, vamos, deseo que os haya gustado, para eso estamos aquí, porque, bueno, para eso y porque nos gusta jugar, ¿eh? Así que nada, nos vemos en el próximo directo, será mañana, sobre 10, de 10 a 11, yo siempre digo de 10 a 11, no me hagáis mucho caso, pero bueno, porque... soy incapaz de decir a las 10 y estar a las 10. Ya lo he probado, ¿vale? Ya lo he probado. Y entonces prefiero decir de 10 a 11 a decir 10 y luego llegar a las 11. Porque eso sí que es quedar mal con la gente.
Si puedo estaré a las 10, si no, pues como hoy será a las 10 y media. Y nada, no me quiero enrollar más. Os dejo, que como siempre os deseo que vaya todo muy bien y hasta el próximo día. ¡Adiós!